hemos tomado como lo que es, ¿no? Parte de la preparación. Es verdad que este tipo de partidos se exige un poco más, lo que tenemos de Copa de Canarias, pero bueno, en líneas generales, con respecto al miércoles hemos mejorado ciertas acciones en defensa, ya estamos en el bloque un poquito más sólido, cerrando más la zona de balón. Y en ataque aún no está como nos gustaría, pero hay otro ritmo y hay otra ilusión. Tenemos que seguir trabajando. Lo bueno que me voy es que en dos días se ha podido ver un margen, una diferencia del equipo y con eso me voy contento hoy. Sí, en la segunda parte, en el inicio nos subió la defensa, creo que pudimos conectar bien con el pivote. Priscila se movió bastante bien sin balón y otras jugadoras. Bueno, ahí conectamos bastante bien y no pasamos apuro que otros años sí hemos pasado. Pero bien, hay que jugar todo el mundo, cada partido debería aparecer dos, tres jugadoras, porque somos un grupo bastante amplio que puede cada una participar y sí. Sí, quizás ahí levanto yo la mano, culpa mía, ¿no? Estamos en partidos de preparación, con bastante cambio de defensa, ahí estuvo Nabila, Gema, Sara, Mela, diferentes avanzadas, probando diferentes piezas, y es verdad que alguna vez pues, se puede controlar el partido, pero creo que las chicas respondieron rápido. Creo que tuvimos unos 5 minutos que perdimos un poco el control, tanto en ataque como en defensa, pero bueno, creo que es parte de la preparación. Ahora solo toca apretar, corregir esos minutos que lo que nos pasó y seguir mejorando. Pues en líneas generales positivas, estamos trabajando bastante, la carga es muy grande, hoy hemos corrido hasta el final del partido, hemos tenido imprecisiones, menos fallos de cara a gol que el miércoles contra Salud, pero creo que estamos en buena línea, creo que se está trabajando bastante bien por parte de todo el grupo, nadie se puede quedar atrás y en líneas generales pues un medio aprobado, ¿no? Sí, esperemos que salga todo bien, aún estamos un poco en duda, ¿no? Las fronteras son como son. Y hay que respetar todo esto y esperemos que esté aquí lo antes posible, que pase su protocolo de sanidad, de PCR, y bueno, que se incorpore. Es una pieza que nos va a ayudar muchísimo, una jugadora que tendrá mucho peso en el equipo. Pero bueno, está muy bien que en este tipo de partidas había salido también muchas jugadoras y también no nos fijemos en una. Ahora toca acoplarse, meterse en el grupo. No es fácil al principio, lleva mucho tiempo parada y vamos a ver de menos a más cómo nos va a poder ayudar al grupo. Pues no puede ser positiva, evidentemente, si bien es cierto que el partido del Remudo ha salido con buenas sensaciones, en este no salgo contento porque estuvimos muy espesas en ataque, volvimos a pecar de lo mismo, de fallos de lanzamiento, pero nada, sirve de entrenamiento, estuvimos corriendo hasta el final del partido, defender, correr, que tiene que ser nuestro juego. Y nada, simplemente es el segundo partido de pretemporada y tenemos que seguir trabajando mucho, mucho a nivel táctico, sobre todo faltó mucha coordinación en la jugada, pero eso evidentemente se soluciona con tiempo. Sí, todavía no estamos finas, evidentemente no estamos entrando en carga física y la gente estaba cansada también, y cuando no está fresco evidentemente la precisión falla, ¿no? No nos debemos obsesionar en los lanzamientos, tenemos que ir pasito a pasito, con tranquilidad, todavía queda bastante tiempo para afinar la puntería y mejorar ese aspecto fundamental en el partido. Mucho compromiso por parte de las chicas, llegaron bien, seguimos trabajando, insistiendo en el tema físico porque tenemos que defender, correr. A nivel de sistema defensivo no hemos practicado prácticamente nada. A nivel de ataque hemos recordado algo del año pasado y demás, pero sí nos falta un montón de entrenamiento en cancha, de coordinarnos y demás. Pero eso, en estas 3 semanitas va a ser fundamental por la coordinación. De todas formas, tampoco me preocupo porque el comienzo de la liga nuestro, por muy bien que estemos, Guardés, Málaga, Vera, evidentemente va a ser muy, muy, muy complicado sacar algún punto. Todas las pretemporadas tienen lo mismo, después el volumen pues va bajando y primamos la intensidad, entonces aprovecharemos pues ese momento que tiene que ser ya esta semana pues para ya mejorar los aspectos tácticos, ¿verdad?